alter con Margaret, Margaret con ti. Esta tarde hablaremos sobre procesos de soberanía en Navarra, en otros pueblos, leyes anuladas en el Tribunal Constitucional, transformación social, de todo esto y algunas cositas más. Tratarán en la fiesta de alternativa en el RIA, el pueblo de las alternativas, los Village People. Para explicarnos un poco todo este aburrimiento utópico, está con nosotros Maider Caminos, que participa en todo esto desde el eje de Burujabetza. Soberanía, it's alright. Alright. Welcome, Mrs. Ways. Hey, yo. Nice to meet you. Igualmente. ¿Tecito? Venga. ¿Tecito? ¿Tiene ahí el azúcar si quiere para echarse? No, sin azúcar, gracias. Sin azúcar, muy bien. Y una botellita de moscatel, ¿eh? Eso me agrada, gracias. Iba a traer de soberano, pero claro. ¿Para qué? Ya tenía yo ganitas de poder hablar así con una invitada que estuviera a la altura, ¿eh? Poder hablar de política así en serio. Yo, como ustedes, abogo por un cambio social que acabe con la soberanía popular. Sí, lo entiendo, sí. Si para eso yo tengo que cambiar algunas leyes, cuente conmigo. Muy bien, nosotras también queremos cambiar leyes, pero para profundizar en la soberanía popular. Ese es el objetivo de Alternativa en el RIA, entre otros un montón de cosas. ¡Oh, my dog! Ustedes siempre están hablando de abrir fronteras, de derribar barreras. ¿Qué sentido tiene separar ahora los pueblos? Bueno, porque creemos que como pueblos, con identidad propia, podemos hacer frente al sistema actual, al capitalismo, Y para eso necesitamos capacidad de decidir, capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de participar y hermanarnos con otros pueblos también que tengan las mismas pretensiones que nosotras. Otros pueblos que no sean España ni Francia, ¿de acuerdo? Bueno, con España y Francia podemos tener también unas relaciones amables, pero bueno, cada uno en su casa. Pero yo le he invitado a venir a mi casa. ¿Usted ha venido? Sí, claro. Bien. Pero no para quedarme. Y con un mundo totalmente globalizado como es el actual, ¿qué sentido tiene un pueblo soberano? ¿No será mejor un pueblo moscatel? Pues tiene sentido porque ya estamos construyendo pueblo y el día 2 en Iruña se va a ver que hay un montón de gente que pues con su capacidad de decisión y de hacer pues construye alternativas ya a lo que está establecido. Uh-huh. Y bueno, y tiene sentido porque vamos a ser más fuertes y vamos a poder poner a las personas en el centro y no al dinero en el centro, que es lo que te gustaría a ti. Yo no entiendo cómo ustedes tienen España con este sol, con estas paellas, con estos toros, ole, la fiesta, 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 fiesta. ¿Cómo pueden diseñar una oferta como esta? Pues porque, por desgracia, de España solo nos viene imposición, solo nos viene negación, solo nos vienen leyes que limitan nuestro poder de decisión y bueno, pues al final eso hace que queramos pues, construir lo nuestro. There's no alternative. There's no alternative. There's no alternative. No alternative. No. ¿Y qué le parecería, si les hiciéramos territorio inglés como Gibraltar? Pues creo que no va a ser, Margareta. Creo que no. Porque nosotros no solamente queremos la soberanía para ser un pueblo, sino queremos la soberanía para construir desde el poder decidir las cosas. Pero seríamos más grandes, mejor siempre más grande, más poderoso, más dinero, más poder. ¿No? No. Pero cuanto más pequeño el país, estaréis bajo las leyes del capital toda la vida. Pues no, porque cuanto más pequeño y cuanto más capacidad de organizar tengamos, pues podremos desconectarnos mucho antes del capitalismo, que es lo que queremos.
Y el día 2 se verá que hay ya un montón de alternativas en marcha. ¿Y por qué no os gusta el polígono de tiro de las Bardenas? Porque a mí me encanta con sus tanques, sus aviones, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos es que la gente decida si quiere tener un polígono de tiro o no ahí, y no se nos da esa opción. Y entonces lo que decimos es que vamos a decidir, a ver qué queremos hacer con las Bardenas. Are you talking to me? I'm talking to you. I'm talking to you. Fucking hippies. Bien, señorita on the road again. Si quiere usted, podemos despedir juntos el programita. ¿Eh? Venga. Acérquese aquí. Cogemos tacita así como para foto. Oh, my dog. Como para foto de hermanitas de té. Well, good evening. Hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotras. Ekainaren envían de no quiruñara. El día 2 todas a Iruña. Yo no. Goodbye. ¿Estamos ya fuera de antena? Venga, va. Oh my god! Oh! ¿Pero qué mierda has dicho, tía? What the f? ¡Seguridad, por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Traigan dos maromas, gordos! ¡Gracias! Pero tía, ¿qué has hecho? ¿Qué mierda has dicho? ¡Afuera aquí, por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Me encantaba! ¡What the f! ¡What the f! ¡Shaking of the woman's f! ¡Jaris! ¡Está muy loca! I ain't gonna walk!